en este PEN, está todo lo que se ha publicado de su gobierno, de su partido y de su entorno. Son 3.000 páginas. Según su relato, es falso. Entonces, ¿por qué ni usted ni los suyos lo han denunciado ante los tribunales? Señoría, a lo mejor tendrá que hacer una adenda internacional a su plan. Hoy el Times se hace eco de las reuniones de su esposa con Barrabés en Moncloa. También, esto es un bulo, lo de este periódico, también es Fanco, es un tabloide digital el Times, también va a censurar a la prensa internacional, señor Sánchez. ¿Sabe lo que usted ha elegido? Controlar lo que se publica en nuestro país. Es revelador, señor Sánchez. Mire, si los medios de comunicación señalan que tenemos el doble de paro de la Unión Europea, si los medios de comunicación acreditan que usted ha subido más impuestos que nadie, que ha incrementado un 30% la deuda pública, no pueden hablar de eso. La verdad oficial es que la economía española va como un cohete. Y fin de la cita, señoría. En fin, señorías, nos habla usted de acabar con los bulos. Hagámoslo. Aún estoy esperando de usted y de la vicepresidenta primera una rectificación y disculpa pública sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia. Aún lo estoy esperando, señoría. Nos ilustra también sobre noticias falsas, cuando la misma semana... Nos ilustra sobre noticias falsas, cuando la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado, comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar. Por cierto, ¿quién tiene dos documentos nacionales de identidad, señor Sánchez? Por último, nos da lecciones de verdad. Sí, sí. El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Pues bien, usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad, por decirlo finamente. No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría. Por eso la toma usted con los medios de comunicación. No con todos. Si los medios de comunicación publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado. Si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. 100 millones de euros más. ¡Qué sarcasmo, señoría!